La primera vez que viene Daniela Acuña, es una de las coordinadoras porque se viene el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales. Y va a ser en Corrientes. ¿Cómo le Sí, va a va? ser en Corrientes. Bienvenida, Dani. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, a vos por la visita. Y quiero saber todo. Todo Contame, bueno, ¿cómo va a sí. ser este? Es el décimo encuentro a nivel nacional. Es el décimo encuentro a nivel nacional. Son encuentros que se hacen en realidad se hacen hace 30 años, Sí. pero antes los encuentros nacionales eran de mujeres plurinacional, de hecho siguen siendo, o sea que Sí, eran siendo. de todas las líneas políticas en todo el país. Ah, bien. Hasta que hace unos 12 años un grupo de mujeres radicales que asistían a esos encuentros también toman parte y empiezan a organizar mujeres autoconvocadas, radicales, a Ajá. hacer sus propios encuentros. Bien. Bueno, hasta el día 2019 fue el CABA y ahí se votó para que sea el de Bariloche, que luego se suspendió por la pandemia, 2 años suspendido. ¿Cuál es el objetivo que tiene este encuentro de mujeres radicales? No solo que se va a hacer en Corrientes, Sí. en general, porque uno de ellos no se juntan a hablar de política y no, no, no. Yo sé No. que no, que debaten Sí. temas importantes. Contame ese aspecto, Dani. Bueno, consiste en talleres de debate, vos lo has dicho, de distintas problemáticas que se van actualizando año a año, Sí. ¿no? No solamente, obviamente con el enfoque político, pero más que nada el enfoque de género. Ajá. Violencia de género, salud, Ahí educación. estamos viendo el flyer. Así es. Interesante, son 3 días Son intensos. 3 días intensos, sí, y se Ajá. van sumando todo tipo de actividades y cada vez es más numeroso. Bien. ¿Y cómo se ha manejado la invitación al resto del país? Como son mujeres autoconvocadas, no es Ajá. institucional, son mujeres Ah, radicales. bien, Sí, bien. si bien tenemos el respaldo, obviamente, del Comité Nacional, del Comité Provincial, pero es bien horizontal. Son Okay. mujeres de distintos tipos, si algunas hay con jerarquía o no jerarquía, no importa, acá somos mujeres militantes. Son mujeres Sí, militantes. nada más. Y bueno, y se tratan temas de debate en talleres donde hay mujeres de todas las provincias, o sea, de todo el país. ¿Y cómo se definen los temas o quién define los temas? Porque yo me imagino, dos mujeres ya a debatir, viste, Imaginar, ya caos. sí, ¿Cómo hacen para elegir los es muy temas? bueno. Y bueno, cuando una vez que se define la sede, se Ajá. forma una comisión organizadora. Bien. La comisión tiene que estar conformada por mujeres de la provincia como sede, pero también mujeres de otras provincias, para Okay. que aporten su experiencia y para que sea más transversal, digamos, en cuanto a la opinión de otras mujeres. Hay mucha expectativa en Corrientes con esto. Sí, muchísima, muchísima, Ajá. sí. Y bueno, lo importante de esos temas de los talleres es que una vez que se terminan, sacan conclusiones, Ajá, ¿qué se hace con todo eso? ahí está, se arma un documento Ajá. con las conclusiones de todos los talleres, en este caso vamos a tener 13, y ese documento se envía al Comité Nacional, Bien. también a la Convención y en algunos casos a legisladores, porque de hecho de esos talleres, de esos encuentros han salido propuestas de leyes. Sí. Como por ejemplo ahora que acaba de aprobarse en la Convención Nacional el protocolo de violencia política, Sí, por darte un yo creo ejemplo que hay que más esperar a que pasen las reciente. elecciones, ¿viste? Después es como que todo proyecto prospera o por lo menos todos nos interesamos un No, poquito de más hecho también en nuestra algún fecha fue proyecto, ¿no? cambiada en dos o tres oportunidades porque Exacto. nos ha tocado un año muy difícil Mu justamente por las demasiado elecciones. electoral. Sí, 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 hemos sí. ido, no estamos cansados yo de ir a Sí, votar. sí. Entonces era difícil, incluso hasta nos han propuesto en algún momento hasta posponerlo. Pero Ajá. bueno, afortunadamente no llegamos a un consenso, siempre a través de Zoom, con autoridades del Comité Nacional y de otros de todo el país. ¿Y cómo es el nexo actualidad, que son los temas que debaten, Claro. con lo político, ¿no? Que está bastante complicado lo Lo que político. pasa es que se trabaja mucho sobre la plataforma de la Unión Cívica Radical, o sea, sobre las propuestas. Tiene el tinte electoral, obviamente, Sí. más allá de que nosotros no hayamos quedado como candidato en las elecciones. No obstante, siempre la Unión Cívica Radical tiene una plataforma Ajá. radical de vistas al gobierno o al acompañamiento. Entonces se trata educación, salud, violencia. En este caso, acá en Corrientes, se va a trabajar mucho sobre la parte rural. Bien. Violencia, comercio exterior, trata de personas, Hay tantos temas, ¿no? Y estás muchísimo. metiendo el dedito ahí justo, Claro. porque, a ver, uno dice, increíble, 2023 y todavía hay esclavos. ¿Eh?
Hay trata de personas. Lo que pasa es que los hay temas... Hay niños trabajando. Totalmente. Los temas se eligen en las provincias acorde también a la problemática de la provincia. Por ejemplo, en el de Bariloche trataron el tema de expropiación, de usurpación. ¿Qué temas? Porque, claro, ¿por qué? Porque ellos, a ellos les afectaba directamente. Bueno, o sea, cada uno como que regionaliza su problemática. Además de los temas a tratar ya permanentemente en todos los encuentros, se agregan los temas de la problemática en la experiencia, por supuesto, que quién mejor que nosotros, que tenemos lógico, tenemos muy buenas, muy preparadas mujeres de nuestra zona acá en Corrientes. Estuvimos, hicimos 4 preencuentros en el interior y de allí fuimos sacando muy temas muy puntuales, como por ejemplo en Paso de los Libres, cuando estuvimos allí, y había mujeres especialistas en todo lo que es comercio exterior, trata de personas, y bueno, después violencia, educación, trabajo, OTR, que es también, o sea, son talleres en donde cada mujer puede elegir dónde participar. Y como me preguntaste hoy, ¿cómo se eligen los temas? Y se elige a través de una comisión y con personas preparadas, o sea, hablamos con el grupo de educación, por ejemplo, acá tenemos nuestra funcionaria de educación, ellas han colaborado, lo mismo con violencia de género. Están invadiendo, son muchísimas las mujeres radicales en Corrientes. Somos muchas y realmente con orgullo puedo decir que estamos muy bien preparadas. Bien, te digo esto, yo laburo hace 30 años y hace 30 años atrás las mujeres radicales no existían. Estaban. Y ahora es como que estaban, pero estaban ahí. Bueno, ahora es como que hay todo un auge, hay muchas funcionarias, tienen participación. Hubo un cambio, pero lo lograron ustedes, obviamente. Sí, es una lucha constante, pero no es una lucha nuestra. Nosotros tenemos mujeres radicales que nos han precedido, desde Florentina Gómez Miranda, María Teresa Morini, de en adelante, que ellas han logrado la ley de cupo, la ley de divorcio. Lo que pasa es que no se visibilizan, ese es el problema. Claro. Justamente estos encuentros sirven para eso, para visibilizar. Las mujeres radicales estamos siempre en el mismo lugar. Es más, somos las que trabajamos y no se nos ve. Mira, yo veía en los últimos actos políticos, el porcentaje de mujeres era mayor que el de hombres. Sí, pero en el escenario no. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Epa, no, no va a entrar en esos temas porque vino. Vamos a estar horas debatiendo. Pero hay muchas funcionarias. Está sí, como... hay, sí, ahora tenemos. Ahora viste que con la ley de. Claro, con la ley de paridad es como que hay la misma cantidad de legisladoras y legisladores. Sí, bueno, pero la ley de paridad la tenemos nosotros. No incluyen la parte ahora, de. Y en Argentina éramos 3 provincias, todavía falta Tucumán y Tierra del Fuego. Corrientes la tuvo el año pasado. El año pasado. Pero ya estaba implementada la ley de paridad. Ahora quedan 2 provincias todavía. ¿Se va a hablar algo de esto en el encuentro? Sí, seguro que sí. Sí. En realidad la ley de paridad en sí no se va a hablar porque ya está. Lo que sí se va a debatir es la modalidad y la implementación a la hora de elegir los candidatas. Ah, bien. Es un buen punto, o sea, ¿los alcanzó 3 días? No. Dani, ¿los lugares donde se va a realizar este encuentro? Bueno, se va a realizar, la universidad está muy comprometida con esto, así que se va a realizar en la Facultad de Medicina, Campus Sargento Cabral. Hermosos salones. No, aparte está vinculado con la carrera de Relaciones Laborales y Veterinaria, o sea que vamos a ocupar todo el campus. Bien. Porque son alrededor casi 1000 mujeres. 1000 mujeres, estima. Hasta ahora tenemos 800 inscriptas, pero siempre van a superan. Ser muchas más, van a ser muchas más, seguramente. Vi que ahí estamos viendo nuevamente el flyer, son muchísimas las actividades que han programado en 3 días. ¿Y tenés confirmaciones de mujeres que vengan de otros lugares? Todas, sí. Porque está difícil la situación, digo. Está difícil, pero como ya hay mujeres que están acostumbradas a movilizarse, entonces se movilizan en contingente. Por ejemplo, Jujuy ya ha confirmado 3 colectivos, Mendoza, Córdoba, o sea, vienen en grupos. Después tenemos mujeres que vienen de manera aislada, pero en cuanto a reserva de hospedajes, departamentos temporarios y hoteles, está casi completo. Ya hace 3 meses que se están preparando. ¿Dónde se inscriben aquellas? ¿Quiénes y dónde se inscriben? Hay un link, nosotros tenemos la página Facebook e Instagram, que es Décimo Encuentro Nacional de Mujeres. Bien. Tanto Facebook como Instagram. Sí, viste y que las redes sociales ahí se... Todo. Ahí está todo, está la información de los hoteles, hemos tenido la colaboración también de hospedajes que han cedido descuentos, así que tenemos hoteles, departamentos temporarios y también algunos albergues. Claro, sí. No, se busca
o sea, buscamos por todos lados darle la mejor comodidad y facilidad, y más en un año tan complicado en nuestra economía, ¿no? Bien, ese documento que vos me contaste en algún momento de que van a elaborar y que va a ser entregado a las autoridades nacionales del partido, ¿se elabora dentro de este encuentro o después, posterior? No, dentro. Ah, dentro. O sea, los talleres son el sábado. Ajá. Y el domingo, cuando se hace el cierre, se lee. Ah, bien. De manera pública, se lee el documento y luego eso se envía por mail, todos tienen acceso a ese mismo documento, y sí, después se entrega al Comité Nacional, pero se lee delante de todas las concurrentes. Bien. ¿Cómo estamos para el encuentro? Bien, bien. ¿Hay nervios? Uf. ¿Hay cosas sueltas todavía? Sí, como toda actividad. Aparte, ajá, es la primera vez que estamos ante este semejante desafío, pero la verdad que tengo que agradecer a las mujeres correntinas porque todas se han puesto la camiseta, ajá, todos, porque ellos también están colaborando. Y el gobernador hace unos meses manifestó de que sí, el apoyo, ¿no? Nos recibió el gobernador, nos recibió, ajá, el intendente, nos recibió el rector, y nos han recibido los ministros también, así que cada uno desde su área está dando su aporte. Nombraste al rector, qué bueno que se involucre también la universidad pública, ¿no? Sí, sí, él fue uno de los primeros, incluso cuando, uh-huh, yo trabajo en la universidad, así que, y trabajo en la Facultad de Medicina, así que es mi casa. No, yo cuando, viste con las declaraciones del candidato, cuando dijo, sí, lo de la educación, y saltó el rector de la UNE, sí, dije, qué bueno. Y armó una actividad con todos los rectores en Buenos, sí, Aires. Sí. No, el doctor La Rosa, la verdad que es un rector que ha estado muy comprometido en trabajar con el gobierno de la provincia en distintos convenios. Y cuando yo le comenté la posibilidad de querer pedir la sede en Bariloche, él me dio todo su apoyo. Todo el apoyo. Lo mismo nuestro presidente del comité también, porque, uh-huh, es una actividad partidaria. Bueno, qué bueno que haya gente que sume y que no ponga palos en la rueda, ¿viste? No, lo que pasa es que esta es una provincia radical. Los otros encuentros se han hecho en provincias no radicales, salvo Mendoza. Uh-huh. Entonces, es más, yo es como un más compromiso. Y en un año difícil también. Totalmente. Ella no lo va a decir, pero los políticos son muy celosos, ¿viste? Y en este año que ha sido complicado andan todos como sensibles. Muy, muy así sensible. Que cada vez que tomas una decisión es como, sí, que hay que... con palitos, ¿viste? Sí, por eso es que nosotros difícil. Tratamos de enfocarlo en el género. Pero hay encuentro de mujeres y no hay internas. Cada una mantenga su posición bien, electoral. Hacemos esto. Si les gusta, bien. Sí. Si no, háganse encuentro. La dijiste vos. Daniela, qué lindo recibirte acá. Quiero contarles que vino también Lorena Larrea. Está detrás de cámara sacando fotitos. No nos dio el tiempo para incorporarla, pero la vamos a invitar que venga otro día a contarnos más detalles. No, Lorena forma parte del equipo, así que está con nosotros. No, olvídate. Es multifacética, Lorena. Sí, sí, sí. Mi amiga de redes, una cantante. Una de las mejores cantantes que tenemos. Ni hablar. No se cuestiona. Ella va a dar nuestra parte artística en el encuentro. Nos va a hacer lucir. Hacelas cantar en guaraní y todo eso, Lorena. Gracias por tu visita también, Lorena. Gracias a vos. Gracias, Dani. Lindo tenerte. Quédate un minuto acá porque estás atada. No te vas a escapar. No, me voy a escapar. Una mujer radical atada. Qué peligro.